En conjunto con la escuela, le da la bienvenida a todos los participantes del primer encuentro cultural Mapuche autogestionado. Este Fagún tiene como objetivo rescatar y fortalecer el conocimiento Mapuche a partir de la práctica sociocultural. La enseñanza y transmisión del Mapuche Quimón o conocimiento Mapuche y Mapudungún no tan solo se deberá al interior de la escuela. Es necesario llevarlo a la práctica. Sin embargo, cabe señalar la importancia de la familia y el apoyo a sus niños en la formación y transmisión del Mapuche Quimón. Thank you.
su pequeña hermana se podía enfermar. Podría enamorar a mi novia Juanita, que me tiene muy abandonado. Entonces, el zorro llamó al pájaro, llamó al güiro. ¡Jirafa!
y el Wiu bajó del árbol y se reunió con el sol. Entonces, el zorro le pidió si por favor le podía enseñar esta melodía. Señor Wiu, ¿me puedo enseñar esta melodía con la mano de mi hermanita? Pero el Wiu rápidamente le dijo: ¡No! ¡No! Dijo que él no podía cantar como el Wiu porque su boca era muy grande y él no podía hacer porque su boca era pequeña. Entonces el zorro le dijo: por favor, enséñame a cantar como tú. Y el zorro convenció al Wiu. Está bien, le dijo el Wiu. Está bien. Deberás traerme mañón. Deberás traerme Mari Manzanas. Mari Manzana. Mari Piru. Mari Piru. Y muchos frutos secos. Y muchos frutos secos. Y para enseñarte a cantar. Tendrás que traerme Mari Coligües Delgados. Junquillos y una aguja para poder coser tu boca. Entonces el zorro le dijo: ¡Belei! Y el Wiu le dijo: mañana te espero a esta misma hora y te enseñaré a cantar como yo. Ven callar, le dijo el zorro. Y se fue rápidamente el zorro a buscar los palitos y el mañón. Pero resulta que el zorro solamente buscó los instrumentos, los materiales para que le enseñara a cantar. Pero se olvidó del mañón. Así que al día siguiente, a la misma hora, fue a reunirse con el Wiu. Que lo estaba esperando y lo llamó para que bajara del árbol. Bajó el Wiu, se saludaron. Aquí te traigo los materiales, le dice el zorro. Te traigo los materiales. Pero se me olvidó traerte el mañón. No te preocupes, le dijo el Wiu. Mañana a esta misma hora me lo traes. Mañana me lo traigo. Oh, el Wiu confió, ¿cierto?, en que el zorro iba a cumplir su promesa de traerle el mañón. Así que rápidamente puso manos a la obra y comenzó a coser la boca del zorro. ¡Ay, ay!, decía el zorro. Me dolía mucho cómo pinchaba esa aguja. Y después de varios intentos, el zorro aprendió a cantar como el Wiu. ¡Oh! Y estaba muy agradecido. ¡Chal Tumay!, le dijo al Wiu. ¡Chal Tumay! Mañana te traeré el mañón. ¡Peucayal! Y se fue el Wiu a su árbol y el zorro rápidamente fue a cantarle esta canción a su novia Juanita para ver si la podía conquistar. Llegó donde Juanita, cantando su nueva canción. Y Juanita le dijo: ¡Qué linda melodía estás cantando! ¿Quién te la enseñó? Me la ha enseñado el Wiu. A ver, le dijo la zorra, Juanita. A ver, déjame escuchar tu melodía. ¡Oh, qué bella melodía! Te has ganado un besito.
El zorro muy contento se fue cantando por el bosque. Cantaba muy alegre, estaba muy feliz porque su novia Juanita le había dado una oportunidad. Pero resulta que cantando por el bosque estaba la señora Perdiz en un árbol. Quien lo escuchó cantar, pero también escuchó al zorro decir algo muy feo. El zorro no le va a pagar al Wiu, no va a cumplir su compromiso. Y la señora Perdiz, como es muy amiga del Wiu, voló hacia la casita, hacia el nido del Wiu, y rápidamente le contó lo que había escuchado. Escuché al zorro en el bosque cantando. Mari, Mari, Perdiz. Te cuento que el zorro no te va a pagar. ¿Qué? Dijo el zorro. ¿Qué? Tenemos que idear un plan. Y rápidamente se abrazaron e ingeniaron un plan. Mientras el zorro paseaba de lo más contento en el bosque. ¡Buena idea!, dijeron. Así que volaron hacia un árbol donde se esconderían para asustar al zorro. El zorro justo se le ocurrió pasar por al lado del árbol donde estaba el Wiu con la Perdiz. Y cuando iba pasando por ahí, la Perdiz lo asustó. ¡Oh! Y el zorro se asustó tanto que abrió su boca tan grande que se destruyó el trabajo que había hecho el Wiu para enseñarle a cantar como él. Y ya no podría cantar como el Wiu. En eso apareció su novia Juanita, que también andaba meloneando por el bosque. Y Juanita, muy enojada, le dijo: ¡Zorro! ¡Zorro! ¡No le pagaste al Wiu! ¡No le pagaste al Wiu! ¡No cumpliste tu promesa! ¡No cumpliste tu promesa! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te quiero! ¡No quiero estar contigo! ¡Adiós! Peo callar, le dijo. Y el zorro tristemente se tuvo que ir a vivir a otro bosque, porque los animales que vivían ahí se reían de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Pinche, Nentuan, Quiñe, Huelcacu. Puchaqueche, Ni Puyi. Me voy.